Hubo 11 asesinatos en el fin de semana. Puerto Rico sufrió un violento fin de semana al registrarse 11 asesinatos, entre los que destaca el de dos hombres en un bar de Santurce, el distrito más céntrico de la capital caribeña. La policía de Puerto Rico informó este lunes a través de un comunicado que agentes adscritos al precinto de Santurce investigan un doble asesinato reportado en la noche del domingo en hechos ocurridos en el bar Pagufiar, ubicado en la calle Serra, en el distrito de Santurce. Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través del sistema de emergencias 911 de unos disparos, y al llegar al lugar de los hechos, los agentes localizaron los cuerpos de dos hombres con varias heridas de bala que les ocasionaron la muerte en el acto. Relacionado a estos hechos, resultaron heridos de bala dos hombres que no han sido identificados y quienes fueron transportados a la sala de emergencias del Hospital Centro Médico de Río Piedras en condición crítica. Al momento se desconoce la causa que provocó los hechos. Además, en horas de la madrugada de hoy, una llamada anónima reportó múltiples detonaciones en incidentes ocurridos en la carretera 9931 frente al Club de Leones en el municipio de San Lorenzo. Las autoridades localizaron el cuerpo de un hombre tirado en el pavimento y un herido de bala, quien fue transportado al Hospital Inma de Caguas en condición estable. En otro incidente, la policía investiga un asesinato en hechos ocurridos en la avenida Borinquen, frente a la Plaza Antonio Barceló en San Juan. Las autoridades fueron alertadas a través del sistema de emergencias 911 sobre una situación sospechosa, por lo que los agentes de la policía se trasladaron al lugar, donde encontraron a un hombre con varias heridas de bala. El individuo, el cual al momento no ha sido identificado, fue transportado a la sala de emergencias del Hospital Centro Médico de Río Piedras, donde falleció mientras recibía asistencia médica. La mayoría de las muertes violentas están relacionadas con ajustes de cuentas entre bandas de delincuentes que se disputan el control de los puntos de venta de droga en las calles de la isla. Las autoridades investigan las circunstancias del hallazgo del cuerpo de una persona cubierto con una sábana y con ataduras en un solar baldío de San Juan esta mañana. La policía informó que una llamada a la línea confidencial alertando sobre la presencia de un cuerpo a eso de las 8:20 de la mañana en la calle San Jacinto del barrio Monacillo. Cuando los oficiales llegaron, encontraron el cuerpo envuelto en sábanas negras y amarrado en el predio. De inmediato nos ofreció información sobre si encontraron de violencia en el cuerpo que hayan causado la muerte, ni la identidad o género de la persona. El agente Daniel Torres Navarro, de la División de Homicidios, en unión al fiscal Rodolfo Olmedo Morales, se hicieron cargo de la investigación. Por otro lado, la policía reportó el hallazgo de un cuerpo de un hombre sin vida a las orillas de la carretera 121, kilómetro 6.3 en Sabana Grande. Al momento se desconoce la identidad del occiso y las circunstancias de estos hechos. Personal adscrito a la División de Homicidios de Mayagüez se encuentran en el lugar en la investigación correspondiente.